Me gustaría también recordar una de las películas de culto, si me permitís. Dale. Las películas de culto argentina e internacionales que te ha llevado también a la fama, digo, a viajar, a bueno, que seas reconocido, que es Moebius, ¿no? Es una película de culto y para mí es una de mis preferidas. Y es uno de los motivos por los cuales te seguimos y encontramos también Radio Olmos. Que comienza con la desaparición de una formación completa de subte en Buenos Aires. Bueno, las luces detectan el paso de trenes donde no los hay. Se producen cambios de vías aun cuando no las ordenamos. Y hay un tren completo que no podemos encontrar. Esto decía Carnaghi, por ejemplo, que es uno de los personajes que es Blasi, Marcos Blasi en la ficción. Y que, bueno, habla un poco de como responsable de Metrovías vendría a ser ahora, por ejemplo. Claro. ¿Cómo trataste esta repercusión tan gigante que tuvo la película, que viajó por un montón de revistas, un montón de festivales, te han hecho entrevistas por todos lados, a vos, a los actores? ¿Te imaginabas que esta película que parecía, bueno, chiquita, con mucho esfuerzo con los estudiantes de la Universidad del Cine, iba a tener esta magnitud de repercusión? Creo que nadie nunca se imagina, digamos, si va a tener esa o aquella repercusión. En realidad uno siempre sueña con que la tenga, pero más que nada porque uno sueña que lo vea mucha gente. Con Moebius pasó algo bastante particular, y es que no podría decir que la vio mucha gente en términos de taquilla, en lo que se entiende una taquilla. Sí puedo decir que la vio mucha gente alrededor del mundo, porque fue extraña, porque fue rara y salió de una manera muy muy particular, digamos. O sea, una película hecha con alumnos, hecha solamente dentro del ámbito de una universidad, donde solamente había dos profesores, María Ángeles Mira en la producción y yo en la dirección, y con alumnos que eran de distintas, de primero, de segundo y de tercero. Había una mezcla muy grande, donde vos te podés imaginar que el de tercero sabe un poco más que el de segundo y el de primero sabe muy poquito, y por lo tanto la gente se preguntaba, pero ¿cómo lo hicieron? O sea, si no era un equipo profesional y la película tiene un look tan particular, tan meticuloso y tan... Bueno, evidentemente es porque hubo mucho trabajo, un tiempo, conflicto, todo tipo de cosas. La película, para mí, digamos, hay una sola cosa en que no diría, como lo expresaste recién, una película chiquita. Era chiquita y a su vez era muy pretenciosa, porque se metía con el tema complicado, un tema que en la Argentina no se trató tanto. O sea, hay películas de ciencia ficción, pero no es nuestro rubro. Uno puede decir ciencia ficción, lo asocias con muchos otros países menos el nuestro. Terreno fantástico, sí, películas de tipo fantástico tenemos. Tenemos Invasión, podemos tener distintos tratamientos en películas que han tenido como brillo. Pero no es un rubro en el cual uno pueda decir que nadamos cómodos, porque no tenemos tantas. Entonces, la película se metía con un rubro complicado y se metía con una estructura de producción que necesitaba de algo un poco más grande. Claro. Que no solamente un grupo de alumnos con un profesor. Con lo cual, bueno, yo podría simplemente sintetizarlo en que fueron, lo digo generalmente, 3 años de mi vida, 3 años al hilo, donde no tuve fin de semana, donde no tuve ningún feriado, donde no tuve nada. Fueron 3 años al hilo, donde inclusive, lo comentaba hace poco alguien que me lo preguntaba, me he quedado a dormir en los andenes del subte. De hecho, los chicos que estuvieron conmigo lo podrían confirmar, porque simplemente terminar, por ejemplo, a las 12 de la noche, tener que irme a mi casa y volver a las 8 de la mañana, si yo me iba y tardaba 2 horas, me bañaba y volvía y otras 2 horas, en realidad iba a dormir nada. Entonces prefería dormir, tirar un cartón en el andén, quedarme a dormir ahí, y el subte, que por algún motivo no lo podían apagar porque el motor tenía que quedar andando, si no después no sé qué problema había para reenganchar, ¿no? Sí. De pronto dormirme ahí las 5 o 6 horas que podía dormir con el subte haciéndome dum 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 dum, dum, muriéndome de calor porque era verano. Ya te copiaste el sonido, ya te quedó impregnado. Obviamente, ese era el latido del subte cuando está el motor encendido, y en verano. En diciembre, con un calor enorme. Entonces, no sé si, creo que no podría volver a repetir algo así, porque la verdad que es una situación que yo la pienso y digo, es una locura. Todos fueron experiencias extremas, ¿no? Digo, Radio Olmos, Moebius. Y me pongo a pensar, ¿no? También hay una estación homenaje que es la de San José, que a los 20 años de la película, en 2016, hicieron, bueno, todos los murales alusivos.
que cuentan la película de principio a fin. Sí, sí. No sé si lo han podido ver, ya sí, te he mandado. Sí, los vi, y la verdad que es una sensación linda esa, es como decir, wow, la estación elegida quedó, digamos, marcada. Claro. O sea, quedó marcada por la película. Y a su vez, a la película la marcó esa estación, porque lo interesante de la historia es que si esa estación no hubiera existido, yo no sé si hubiéramos tenido una estación para hacer esa película, porque que la estación tenga una doble estación abandonada en su interior nos permitió a nosotros hacer cualquiera, y cualquiera me refiero a barrerla o tirarle basura, pintarla, despintarla, romperla, arreglarla, o sea, estaba para nosotros. Y en una estación de subte normal con funcionamiento, bueno, puedes hacer eso. Entonces, la existencia de San José es como una especie también de perro que se muere la cola. La existencia de San José hizo que la película existiera, y a su vez la película le da una vida a San José y una magia que San José no tenía antes, era una simple estación. Tal cual, tal cual. Ahora San José es la estación. Es Moebius. Bueno, la película arranca de una manera muy llamativa, ¿no? Con una frase que dice: el subterráneo es un símbolo de los tiempos que corren, un laberinto donde en silencio nos cruzamos con nuestros semejantes sin saber quiénes son. Es un extraño juego donde nos sumergimos por túneles. Infinitos. Infinitos. Me pongo a pensar en cómo están construidos estos climas en estas estaciones de subte que vemos en la película, ¿no? Como... Me hace pensar en eso, y justamente lo que lo vivimos todos los días también un poco, que todos los días nos sumergimos en las estaciones, ¿no? Y el clima que se genera en la película es muy especial. ¿Cómo fue que llegaron ustedes a la historia? A la historia, en realidad, a ver, la forma de llegar a la historia fue, y esto también es interesante, un amigo de la secundaria, en una reunión me preguntó si tenía algún proyecto o algo para hacer, y yo le dije que estaba buscando alguna historia interesante para hacer algo relacionado con ciencia ficción, que era un poco mi pasión. O sea, yo de chico me volvía loco con toda la serie de ciencia ficción, toda la serie de los 60, El túnel del tiempo, Viaje al fondo del mar, Los invasores, todas esas series me volvían loco, yo me quedaba pegado al televisor. Es más, creo que algunos capítulos de bien chico los debo haber visto debajo de la mesa, porque me generaban miedo, pero a su vez no podía dejar de mirarlos. Claro. Entonces yo estaba como, claro, estaba chupado por ese televisor, que era blanco y negro aparte, sí, porque sí. Yo veía todas esas series en blanco y negro, no había color todavía. Y entonces creo que cuando dije sí, me encantaría encontrar algo, qué sé yo, me prestaron un libro, y en ese libro había muchos cuentitos que generalmente era ciencia ficción de los años 60. Y me acuerdo que el comentario fue: casi todos los cuentos son posibles para llevar al cine, menos uno. Uno que se llama Un túnel llamado Moebius, porque ese es complicadísimo, porque en un subte y aparte desaparece y acá no tenemos efectos especiales, así que ese es el que no podrías hacer nunca. Y basta que me lo digan para que yo diga, a ver, ¿por qué no se podría hacer esto? Y me encantó, lo leí y dije, wow. Aparte, lo primero que pensé, dije, un tren que desaparece. Ya con la palabra desaparece, ya yo ya quedé como medio diciendo, sí, justo esa palabra acá en Argentina, ya esto me da para empezar, claro, a pensar, sí, muchas cosas. Desaparece por una teoría matemática, o sea, empecé como me empezaron a brillar los ojos ya de solamente tratar de imaginar, sí, la cantidad de metáforas, claro, que se podían llegar a armar con un tren que desaparece. Aparte, el subte, digamos, todo me llevaba hacia el mismo lugar. El subte es algo que transita de una manera anónima, o sea, vos estás en la calle y no podés ver los subtes, no sabes ni por dónde están, pero ahí abajo hay 200 gusanos de metal que están dando vueltas, cargando gente que las lleva de un lado para el otro, y que la gente se cruza, toma una combinación, es como son como hormigas. Uno se imagina, yo me imaginaba mirando así rayos X desde arriba, miles de hormiguitas y todos gusanos metálicos cruzándose de un apurados. Lado para el otro, todos apurados, todos tratando de llegar. Sí. Y eso me pareció como algo que me permitía, digamos, flotar en otro ambiente. Algo que no se ve, algo que va por debajo, algo que es subterráneo, algo que conlleva historias de muchas personas, cada uno con algo distinto,
Entonces, la palabra desaparecido, más el, la idea de que un tren desaparece y puede volver a aparecer, eso es como wow, ¿no? O sea, y si alguien desapareció y aparece, la contradicción entre los desaparecidos, muertos o no, un tipo que pronto, el que pone la teoría de que por ahí alguien se fue, la misma generación de la duda ya es lo interesante de lo que uno puede plantear como metáfora. Desde lo político, desde la ciencia ficción misma, digamos por mi cuenta. Entonces, básicamente lo que hice fue, leí el cuento lo hizo un astrónomo norteamericano, A.J. Deutsch, este era un matemático, que lo que hizo fue, hizo un cuento corto, 11 páginas, tomó la teoría de un subte que desaparece, o sea, la raíz está en ese cuento, el subte desaparece, supuestamente es alguien que aplicó alguna fórmula, y queda flotando en el aire la idea de si esto podría ser real o no. Ese es el cuento, no tenía final, no tenía la idea de un arquitecto dando vueltas, no estaba en ese cuento que está situado en Boston, no está para nada el tema de lo que nosotros podemos tener con los desaparecidos. Claro. Bueno, se lo planteo a Antín, para hacerla más corta, se la planteo a Antín. Antín me dice, yo lo que hago es la historia, la saco de Boston y le pongo todos nombres de Argentina, le meto todas las estaciones de subte de acá, de Argentina prefiero de los subtes de Buenos Aires. Entonces le cambio todos los nombres, le saco la estación no sé cuánto, White, no sé qué, y le pongo tribunales y le empiezo a meterlo, empiezo a hacer argentino. Y le agrego una estación Borges y le agrego una estación no sé qué, con lo cual ya voy, le voy tirando la onda en ese, en esa traducción de las 11 páginas. Y se lo pongo en el mostrador ante y le digo, ¿qué tal una película basado en esto? Un tren que desaparece en una Buenos Aires del futuro, en donde las redes están más extensas y debajo de la ciudad se produce una situación de este tipo. A partir de que Antín dijo, es un basamento potente, bueno, de esto hay que hacer ahora un largo, no es lo mismo 11 páginas que 120, hay que ver si las 120 representan la potencia de las 11. De ahí él me propone la creación de un taller para generar el largo. Obviamente la condición era con los alumnos. Claro. Esto tenía que ser aprendizaje para todos los alumnos en todas las áreas. El guión, taller de guión, taller de fotografía, taller de dirección, todo, todo manejado con alumnos. Ahí vino el desafío fuerte, porque si uno agarra una película estándar es una cosa, si uno se plantea algo grosso, donde va a haber complicaciones de todos los colores y además le sumás que tiene que salir de un taller sin profesionales, bueno, la apuesta se quintuplica. Como bien vos decías, me llama la atención esto que no lo sabía, la asociación que has hecho con la palabra desaparecido, que por ahí en otro lugar, cruzando, no sé, Sudamérica, es una palabra común y acá tiene una connotación negativa muy muy fuerte, que es imposible disociarla. Y la verdad que bueno, también la película se empieza a tejer un montón de, ¿no?, de conjeturas, teorías en base al tren que desaparece, lo que puede haber ocurrido, y tratar de explicarlo, ¿no?, de una manera científica. Por este hombre que se llama Pratt, a través de lo que se llama la cinta de Moebius, que en la película lo explica un poco también. Es alucinante, ¿no?, la fotografía, la muestra de esta ciudad subterránea que vos decís que nosotros caminamos, pisamos todos los días y que no sabemos que existe, como muchos no sabrán que existe esa estación escondida de San José, claro, que no sabemos, claro, si pasan cosas, podemos también volar ahí también, porque debe haber algunas cositas que ustedes se ven. Uno se hace también una película y estando ahí abajo, ¿no? Ah, no. Una película secundaria. No es fácil también estar ahí abajo. No, fueron 45 días ahí abajo. Y después de 45 días yo te aseguro que salir a la superficie, dejar de filmar ahí para ir a filmar la montaña rusa o un par de cosas, sí, era como que pareciéramos topos. Éramos todos topos saliendo de esos túneles, como diciendo, bueno, basta, basta ya, porque era meterse, dormir, meterse otra vez en la oscuridad y cuando salías ya era de noche de vuelta. Claro. O sea, la luz del sol prácticamente no la veías. Y bueno, muchas situaciones nocturnas, algunas diurnas, porque dependía de la dinámica de los subtes, pero yo me quedo con algo que no quiero dejar, que sí, no quiero que se me olvide, y es que, digamos, era muy riesgoso la asociación con el tema de los desaparecidos en cuanto a que uno cuando genera un guión no sabe, es muy difícil, porque no está en la pantalla todavía, es muy difícil saber si uno está pecando, digamos, de obvio o no. Entonces uno puede decir, ahora que la película está hecha, pues yo me siento tranquilo,
pero en el momento tenía muchos temores de decir, bueno, esta frase no será como muy obvia, digamos, y hacen una referencia demasiado obvia. La frase que es como la más, para mí, la más potente en relación a desaparecidos es cuando el profesor al final dice, ni los hombres ni el tiempo desaparecen sin dejar huellas, quedan fijados en nuestras almas. Y esa frase por ahí tenía otra, una palabrita más, una palabrita menos, era como que yo la hacía, la recomponía 15.000 veces, porque yo quería decir algo concreto, pero no quería que la gente diga, ah, estás diciendo específicamente eso. Estás bajando línea. Estás bajando línea exclusiva. No, no, era en referencia a cualquier persona que marca nuestra alma y además a los que la marcaron de alguna otra manera y no están de vuelta para poder explicarnos nada. Hay mil referencias, o sea, los tres tipos que representan el poder, digamos, por encima de Blasi, es la Junta Militar, por eso son tres y no son dos, ni uno, ni diez. El tres para nosotros es muy particular, la Fuerza Aérea, la Marina y el Ejército. Entonces, ¿por qué tres? Y ¿por qué había una junta, digamos, un trío, digamos, de tipos que son, los, entre comillas, los malos, los que no escuchan, los que les importa un bledo, y que al final de la película además se conforman con el pedazo de metal? Acá no ha pasado nada. Mientras el tren aparezca. Mientras el tren, y la gente, ¿qué nos importa? Está el tren, listo, acá no ha pasado nada, tapemos, cerremos, no se hable más del tema. Es lo que hizo, lo que quiso hacer en su momento Videla. No están desaparecidos, no están en ninguna parte, no están. Ah, ya está, se acabó el problema entonces. ¿Cómo? Entonces, están las referencias puestas a lo largo de la peli. El tema está que permanentemente yo tenía una sensación de no saber si estaba pisando el palito correcto, si me estaba pasando para un lado o quedándome demasiado encriptado. Y era muy difícil este justo equilibrio, muy complicado. Además, en medio de una película donde vos estás navegando a través de la ciencia ficción. Porque el tren se acelera, va a la velocidad de la luz. ¿Qué significa también esto en relación a la gente que desapareció? ¿Por qué la gente no está en el tren? Porque desapareció. Desapareció como desaparecieron los nuestros. Como desapareció la gente de acá. No están. ¿Y dónde están? Bueno, están en otra dimensión, porque una persona que no, a la cual vos no podés enterrar, no está ni muerta ni nada, no está en la entidad en que nosotros entendemos, está en otro plano. Entonces, esta mezcla es una mezcla difícil, digamos, de pensar a priori. Vos ahora por ahí ves la película y decís, ok, claro, está bien, pero sabés lo que la sensación de naufragio que yo tenía mientras esto se hacía, era muy fuerte. Sí, son muy interesantes las lecturas que uno hace con la película, ¿no? Por eso nos llama tanto la atención. Y otra de las cosas que no quiero dejar pasar, que vos también las mencionaste, que es esto de la escucha, ¿no? Que nosotros cuando vemos la película tenemos muchas lecturas, y también se nos ocurren muchas historias, como cuando uno viaja en el subte. Pero algo que no quería dejar de lado y que también me quedó de la película, fue esto de la escucha que sucede también en la película, que es cuando bueno, el director, que es interpretado por Roberto Carnaghi, viene un operario y empieza a tener una discusión con el director. El director no lo quiere escuchar, y después cuando el director va con los otros superiores, no lo quieren escuchar a él, como que hay esta falta de comunicación que se ve reflejada, y que en realidad es cierto esto que vemos en la película, lo vemos todos los días, esta falta de comunicación, de falta de escucharnos, que me parece que es interesante que lo refleje la película también. Sí, la película también lo que te muestra es que donde hay poder, exactamente, hay falta de escucha hacia el que está inmediatamente abajo. Y esto se repite en todos los estamentos. Y claro, cuando la explicación carece de lógica o no alcanza a cubrir las expectativas, uno empieza a decir, caramba, me parece que tendría que haberlo escuchado. O sea, de pronto el personaje del joven topólogo, cuando explica lo de la teoría de Moebius, todos prácticamente lo toman como un tarado, como un loco. Sin embargo, no tienen otra respuesta posible. Y de alguna manera a mí me generaba una sensación muy fuerte de que este joven,
que tenía que ser joven, porque normalmente al que es joven es al que menos se lo escucha. Porque el prejuicio es, como sos joven, no tenés experiencia. Al no tener experiencia, tal cual. Sí. Entonces, el joven no es escuchado. El que está arriba tampoco es escuchado, pero ¿por qué? Sí, ya tiene edad, pero resulta que tiene poder encima, que le aplasta la cabeza. Entonces, es toda una escalera de desentendimientos y de falta de escuchas que hacen que, de alguna manera, también te den una lectura de dónde estamos parados como país, ¿no? Sí. O sea, solamente tiene que ocurrir, a ver, digámoslo, una desgracia para que todos paren la oreja. Tenemos ejemplos en el país a rolete. Sí, sí. De todos los colores, camiones, trenes, han pasado de todo tipo de tragedias, boliches. Entonces, cuando ocurre la tragedia, ahí recién la gente dice, uy, no tendría que haber escuchado, tendría que haber atendido esta situación. Es muy triste. Sí. Que nosotros tengamos que, entre comillas, aprender a los golpes. Entonces, Prat se va también. No se va a otro país, y sí, casi. Se va a otra dimensión. Cuando se da cuenta, cuando se da cuenta de lo que le dice el profesor, cuando él le dice, pero a usted lo hubieran escuchado, y el profesor le dice, no, si yo hubiera dicho lo mismo que usted. Claro. Hubiera usado las mismas palabras. ¿Qué es lo que hace el joven? También se retira de la escena. Deja la libreta. Deja la libreta, que la libreta es el testimonio, de alguna manera, para el espectador, de un joven que está diciendo, yo lo dije y no me escuchaste. Ese texto de Prat es contundente. El viejo tenía razón, vivimos en un mundo donde ya nadie escucha. Y te está con eso, te está diciendo así, ¡pah! Te está bofeteando, te está diciendo, idiota.